No, 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 ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues, como sabemos, los del cuarto tierra siempre tratan de estar innovando. Y el día de hoy se subieron al auto para simular que iba todo el cuarto tierra, toda la familia tierra arriba. Eh, recordemos que esta fiesta fue una fiesta al estilo de los 50s eh, de, de aquella época y pues el día de hoy estuvo muy interesante la fiesta podemos ver cómo primero pues les dieron de comer 3, 4, 3, 4 ¿Lo tienes el cue? Claro. Tú tírame, la ok, a la atentos, la la ahí la les voy, atentos Y pues ahí vemos como la jefa les dice que estén atentos y ahí vemos cómo corren por la comida. Y pues enseguida comienzan a apañar las mesas y las sillas. Ahí vemos cómo se van a servir eh, en esta ocasión toda la comida. Eh, al parecer eran como tipo banderillas, hot dogs y demás. Eh, todo muy, muy acorde a la época. Eh, y todos muy contentos por esta fiesta. Ahí vemos a, a este Alfredo Adame que se le cayó su comida y no le importó y la levantó y así se la comió. Mira estas son qué, dos? Pues mira, ya se nos acabaron estas. Ahí vemos cómo se está sirviendo Alfredo Adame y pues les digo que llegó un momento en el que se le cayó. No recuerdo si fue en este o fue en la ronda pasada, no si fue en este. Quiero que lo vean. Los aviones no esperan. pues ahí dice Alfredo que no importa. Eh, Guti todavía le dijo que se lo cambiaba sin problema. Y dijo Alfredo que no, que así se lo comía. Ahí vemos a este Clovis como agarra su comida. A Lupillo Rivera. Y es que como que lo que más llama la atención es el auto. De que literal está enorme ahí. Pero bueno, eh, ahí tenemos a Serrat como ya se sentó a comer y posteriormente llegan un poquito más del cuarto ahí vemos cómo llega eh, Patricia que también es de cuarto fuego y es nueva habitante eh, pero bueno los últimos los únicos excluidos fueron este eh, Alfredo y la bronca vamos a verlos a continuación ahí están Alfredo y la bronca son los únicos apartados tanto que se la pasaba diciendo a Alfredo Adame que no, que Cristina era la pestada y demás. Y ahora al parecer ellos dos lo son. Aquí vemos a la bronca. Ahí vemos a todo el cuarto agua brindando. Eh, chequen ahí. Agregaron a... Eh, a Geraldine, a este Brindis, eh, todos con malteadas y demás. Eh, ahí está el cuarto tierra, una parte, ahí está Ariadna. Y pues bueno, todos disfrutando de la comida. Y aquí está Cristina que se está uniendo a las chicas nuevas. Tanto que se la pasaba diciendo que no, que quería ser república independiente. Y no fue así. Al final está buscando compañía. Pero era ahí donde era el baño. Sí. A mí me pasó también. Y, ¿Y tú, pues con... ahí vemos cómo está sacando plática con las chicas. Eh, ahí está platicando ahora con Patricia. Era como mi hermanita, literal. O sea, pues nos llevamos como cinco años. O sea. ¿Qué? Nos llevamos cinco años, entonces para mí era como mi hermanita, o sea. Y ahí comenta lo de Alana, que le lleva como cinco años y que literal Alana era como su hermanita y pues les está platicando todo lo que pasó en aquel entonces por culpa de bebechita de hecho ahorita me dice es que quiero saber y entender si todo está bien o qué pasó o qué onda porque después yo fui eliminada okay pero pasó esto y pues ahí cuenta toda su historia que pasó con Alana pero bueno vamos a ver está este la otra chica nueva, ahí está eh, Clovis de Chismoso. Chloe. Ya no hay nada ya. No, <laughs> es que dije que Clovis. Clovis, dije <laughs> Clovis. Deja que no, pero ¿qué hijo de mí Y pues ahí vemos creyendo que, que estaban hablando de él. Pero nada que ver, ahí vemos cómo continúan comiendo. Y ya después de la comida, bueno, lo interesante que fue justo las fotos. Aquí vemos a la bronca diciéndole... A Alfredo Adame, que en esta ocasión les tocó ser los excluidos los eh, les tocó ser ahora los apestados, pero bueno, ahí podemos ver a Alfredo y a la, eh, la bronca, ahí vemos la censura casamos y al año casamos claro. y al año nos divorciamos cómo que ah, Fresco de arroz. ok, pero ya tenían 11 años sí, juntos sí, pero entonces por eso no he tenido tanto, yeah. así como para no acordarme y pues ahí comenta eh, Geraldine acerca de su divorcio, que se divorció apenas es reciente y que ya llevaba 11 años juntos eh, con su último esposo y pues simplemente que ocurrió, pasó su divorcio. Y pues aquí podemos ver cómo es que ya están comenzando a bailar hacer sus dinámicas ahí están los del cuarto tierra que cuando se subieron al carro hicieron todo un show y obviamente eso causó la envidia de todos los demás de la casa ya mira ahí así va. espérate cuidalo voy... wow, mira ese carro wow, <laughs> va a romper el techo ahí <laughs> no. Wow. Ahora sí, ya estamos listos. Uh, 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 Vámonos. Uh, uh, Corre y pisa el agua. Y pues ahí vemos cómo todos se suben al carro y simulan que van manejando todo el cuarto tierra. La familia tierra está lista para irse al baile. Ari, Ari está cambiando. Vamos. Nada no más. Están listos. Está. Pónganse el fin. Eh, ¡Ay, qué cabrón eres. Sí. Y bueno, ahí vemos cómo es que todos se van. Y pues bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esta fiesta. ¿Qué te pareció? Eh, sin duda alguna estuvo bastante, bastante interesante. Eh, ahí vemos a Lana como ya está guardando la comida. No podía faltar. Ahí está Lupillo, Rivera. Que se esas gafas creo son como las que usa en la vida real. Entonces le quedaron súper, súper bien. Y pues bueno, ¿qué opinas acerca de todo lo que estuvo pasando después de esta fiesta? Estuvo muy, muy interesante todo lo que se vio. Y bueno, sin más no olvides eh, suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.